Sí, dos, tres, dos.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes. Para celebrar con dignidad estos sagrados misterios, pedimos a Dios perdón. Con un corazón arrepentido, humilde, sencillo, decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a gozar de la vida eterna. Amén. Pedimos en este sexto día de nuestro docenario, por la parroquia de San José Obrero, el Consejo de Pastoral, encargados de vida cristiana y grupos de pastoral, pedimos también por nuestros bienhechores, familia Perales Escareño, el eterno descanso de María Auxilio Escareño, Javier de Jesús Perales, Manuel y Juvenal Escareño Garay, por la familia Bonilla Gómez, por la salud de la familia y el eterno descanso de Hilda Gómez de Bonilla, Isidora Peralta Garza, Isidora Uribe, José Félix Ortega Guerrero, Emma Esperanza del Real Raigosa, Joel Arellano del Real, Andrea Reséndez, Irma Hernández López, Ricardo Daniel Domínguez, por el señor Tranquilino Ibarra Sánchez. Pedimos también por el eterno descanso de Silvia Guadalupe Dávila Carrera, Francisco Javier Briones Duarte, Cristian Alonso Delgado Ortega y Mauro Reyes Gamboa. Por el personal de Bancoppel Madero, Coppel Canadá, Coppel Plaza Portal, Marinela de Occidente, Grupo Bata, Hermanos, Entrada Group de México, Pipas Medina, Talleres Ramos, Grupo Modelo, Polvoreros, Materiales en General. Por la salud también de la familia Espino Munguía, Raquel González González, María Auxilio Castro, Cándida Castro, Ponciano González, Jorge Luis Castro Castro, María Irma Castro, J. Jesús Rosales Flores, Julia Castro, Leopoldo Ávila. Pedimos por quienes se encomiendan a nuestras oraciones o que nosotros nos comprometimos a orar por ellos. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo a quienes van presurosos al encuentro de tu Hijo. Antes bien,
Que el aprendizaje de la sabiduría celestial nos lleve a gozar de su presencia. El que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sean tan amables sin tomar asiento para escuchar la palabra de Dios. Primera lectura del libro del profeta Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Habla al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Sube a lo alto del monte, mensajero de buena nueva, para Sión. Alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá: aquí está su Dios, aquí llega el Señor, lleno de poder, el que con sus brazos lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y su trofeo lo anteceden. Como pastor apacentará su rebaño. Llevará en su brazo a los corderitos recién nacidos y atenderá solícito a su madre. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá el camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. De la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. No es que el Señor se tarde, como algunos suponen, en cumplir su promesa, sino que les tiene a ustedes mucha paciencia, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El día del Señor llegará como los ladrones. Entonces los cielos desaparecerán con gran estrépito,
Los elementos serán destruidos por el fuego y perecerá la tierra con todo lo que hay en ella. Puesto que todo va a ser destruido, piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes esperando y apresurando el advenimiento del día del Señor, cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos. Pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en que habite la justicia. Por lo tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los halle en paz con Él, sin mancha ni reproche. Palabra de Dios. Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Este es el principio del Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sean tan amables en tomar asiento. Estamos ya celebrando este segundo domingo de Adviento, tiempo de preparar, tiempo de reflexión, tiempo de adentrar nuestra mirada en el interior de nuestra vida, el poder conocer a profundidad nuestro propio caminar de fe, nuestro propio sentido cristiano. Quiero invitar a los hermanos a que hagamos la reflexión de la palabra de Dios, partiendo de la siguiente pregunta:
¿qué podemos o qué puedo aportar yo para anunciar la buena nueva? Al estilo de Juan el Bautista, en este siglo XXI, en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo, ¿cómo puedo ser yo portador de esa buena nueva? ¿Cómo puedo hacer llegar la buena nueva a aquellos hermanos nuestros que están en sus hogares, aquellos hermanos nuestros que están allá afuera y que muy poco se acercan a Dios? ¿Cómo hacer llegar esa buena nueva a todo aquel hermano nuestro que se siente y se dice guadalupano en este tiempo en que celebramos a Nuestra Señora de Guadalupe? Quisiera que partiéramos de la misma palabra que hemos escuchado. Y el profeta Isaías nos ha dicho que el aporte que podemos hacer primero es sentirme y reconocerme como hijo de Dios. ¿Y es lo que tenemos que hacer? Sentirnos en realidad hijos de Dios. Experimentar esa cercanía de Dios, experimentar su amor, su encuentro, su intimidad. Aunque vivamos la Eucaristía desde las redes sociales, las plataformas digitales, disponer nuestro corazón a ese encuentro, a esa intimidad con el Señor. Y es algo que nos hace a nosotros adentrarnos en ese misterio de amor. Porque aquel que se siente hijo de Dios le abre el corazón a él. Y es el cómo Dios es el centro de nuestra vida. Y es a partir de ahí donde nosotros empezamos a analizar, a reflexionar nuestra vida, como poniéndonos frente a un espejo. Y poder decir, ¿quién soy? ¿Qué identidad de cristiano tengo? ¿Qué tipo de cristiano me siento en estos momentos, en este siglo XXI? ¿Un cristiano comprometido? ¿Un cristiano con una gran fe? ¿O un cristiano con ciertas incertidumbres, ciertos miedos, ciertas inseguridades y, por qué no, un cristiano a veces hasta con falta de fe? El poder reconocer que soy hijo de Dios. Y eso nos lo dice con claridad el profeta Isaías. Lo dice: hablen al corazón, den gritos, gritos de esperanza. El que nosotros en realidad nos dispongamos a esa intimidad con el Señor. Y para que nos sintamos hijos de Dios es importante entrar en ese diálogo, en esa intimidad con el Señor, por medio de la oración. ¿Qué tanto oramos? ¿Qué tanto dialogamos con el Señor? ¿Qué tanto en realidad nosotros nos disponemos a ese encuentro, a esa intimidad? Claro, sin olvidar nuestros problemas, sin olvidar nuestros pesares, pero ¿qué tanto dialogo con Dios? ¿Qué tanto hablo con Él? ¿Qué tanto creo y confío en Él para depositarle mi vida, mi familia, mis problemas, mis proyectos, mis sueños, mis metas, mis ilusiones? Por eso hemos respondido con gran fe a la palabra de Dios: muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. En esos gritos de esperanza, en esa disponibilidad en que está el Hijo de Dios, poder decir: Señor, quiero que seas el centro de mi vida. Hazme experimentar tu amor.
Hazme experimentar tu misericordia y que lo pueda compartir con los demás. También el apóstol San Pedro nos dice que para poder nosotros aportar la buena nueva y compartirla con los demás, es importante la renovación del corazón. Un corazón purificado. Un corazón renovado. Es decir, el hombre, el ser humano, que ante Dios reconoce sus pecados, reconoce sus faltas. Y decirle: Señor, he pecado y aquí estoy. Imploro tu misericordia, imploro tu perdón. Es la oportunidad de acercarnos y renovar nuestro corazón. Porque una vez que hemos hecho esa mirada a nuestro interior, una vez que hemos analizado qué tipo de cristianos somos, van a salir también las fallas, los pecados, los errores. Pero no hay que quedarnos en el error, en el pecado, sino proponernos la enmienda, arrepentirnos, pedir perdón. Y el pedir perdón es primero a Dios, el perdón a mis hermanos y el perdón a mí mismo, para poder sentirnos libres, sin ataduras, sin nada que obstruya mi ser cristiano, mi evangelización. Que no sienta yo esas ataduras, esas limitaciones. O en pocas palabras, ser verdaderamente instrumento de Dios. Que mi vida, mis acciones, mis palabras sean un reflejar a Cristo. Sea un hacer presente a Jesús en medio de esta asamblea, en medio de esta sociedad, en medio de esta situación que estamos viviendo. Y creo yo que esta pandemia, claro que a pesar que nos pone con miedo, con pánico, es una gran oportunidad de poder valorar el núcleo familiar, de volver a esas raíces, de entender lo importante que es la familia y el papel que desempeña cada uno en la familia. Recuperar los valores humanos, cristianos, que se han ido perdiendo en el caminar y en la historia de nuestra vida, en la historia de nuestra humanidad. Es el tiempo de centrarnos y de sentarnos también a poder entendernos y comprendernos. Tiempo, ¿por qué no?, de pedir perdón a quien hemos ofendido en la misma familia. Porque es a veces ahí donde se empiezan los grandes problemas. Las divisiones, los conflictos, los malos entendidos. El tiempo de estar, como las primeras comunidades cristianas, que todos se amaban, se respetaban, eran solidarios unos con otros, se comprendían, se ayudaban los unos a los otros. Es tiempo que nuestros hogares, nuestra iglesia doméstica, sea como las primeras comunidades cristianas. Estar atento a la necesidad del otro. Entender, comprender, acompañar, guiar. ¿Por qué no? También hay que corregirnos. Y es lo que nos dice precisamente el apóstol San Pedro. La renovación, la transformación de nuestra vida. ¿Cómo queremos nosotros ir a cambiar el mundo, ir a cambiar la sociedad, si no partimos de nosotros mismos? Hagámonos el propósito, hermanos, de ser una familia ejemplar, una familia modelo al estilo de la Sagrada Familia de Nazaret. Y no para sentirnos los mejores y el sentir que yo sí cumplo, yo sí hago las cosas, sino para empezar este cambio que estamos y que tanto hemos pedido y hemos anhelado en estos últimos tiempos.
que cada uno de los integrantes de la familia se sientan amados, comprendidos y entendidos en el núcleo familiar. Recuperar nuevamente esos momentos tan bellos que se vivían en la familia y que ya después, por ciertas circunstancias, se habían ido perdiendo. Hemos regresado al semáforo rojo y hemos de regresar también a estar desde nuestras casas viviendo nuestra fe. Ese tiempo de Adviento, esas próximas fiestas de Navidad. Pero no lo veamos como algo triste, sino como esa gran oportunidad que Dios nos está dando para recuperar el sentido de la familia. Que en realidad Jesús nazca en el corazón de nuestra familia, en nuestro corazón, y por ende pueda nacer en el corazón de esta sociedad, de esta humanidad. Tenemos que empezar de lo más cercano a nosotros. Y claramente lo dice San Juan Bautista en el Evangelio que hemos escuchado. Una manera también de aportar esa buena nueva es reconocer el papel que me toca desempeñar en este camino de la fe. Dice San Juan Bautista, yo no soy importante, hay alguien más importante que yo, y a quien no merezco ni siquiera desatarle la correa de las sandalias. Regresar a nuestro lugar, conocer mi identidad de bautizado, de cristiano. ¿Qué me toca ser? ¿Cómo puedo evangelizar en estos tiempos? ¿Cómo llevar la buena nueva? ¿Qué tipo de familia quiero ser? San Juan Bautista entendía y comprendía que solamente él era el instrumento que venía a preparar el camino para Jesús. Así, cada uno de nosotros también somos instrumento para preparar la llegada de Cristo al núcleo familiar, a nuestra sociedad y a nuestros corazones. Nos toca a cada uno de nosotros. Hemos pedido tanto tiempo la paz. Hemos pedido la armonía, el bienestar en nuestra sociedad. Y lo vuelvo a repetir. La paz se construye desde el corazón del hombre. La paz no nos llega como por arte de magia. La paz no la podemos comprar en la tienda de la esquina para ir a comprar un kilo de paz, un litro de paz. La paz se construye en el corazón del hombre. Hemos pedido la paz, la armonía, el bienestar, que cese esta pandemia. ¿Pero qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hemos puesto de nuestra parte para poder aportar para este bienestar? Nos toca interiorizar, nos toca reflexionar y nos toca también reconocer nuestras faltas y pedir perdón. Acercarnos, pues, a Jesús es empezar una nueva vida. San Juan Bautista es lo que nos ha proporcionado en el Evangelio que hoy hemos escuchado. Con mucha claridad, preparen el camino. Por eso, tú, cada uno de nosotros, ¿cómo hemos preparado este camino? ¿Cuáles son esas metas, esos proyectos que tú mismo te has propuesto de manera personal, de manera familiar, para que estas próximas fiestas de Navidad, en realidad, Cristo nazca en tu corazón? ¿Cuáles son tus proyectos? Esperarnos. Lo mencionábamos días pasados. Siempre que empieza la Navidad nos preocupamos por poner que el arbolito de Navidad, que las lucecitas, que el nacimiento en la casa. ¿Sí? Son signos de la Navidad. Pero muy pocas veces nos preocupamos por preparar el nacimiento en el corazón. ¿Cómo lo preparamos? Siendo personas de oración,
acercándonos a la reconciliación, a pedir perdón, el reconciliándonos con, en la familia, con aquel que hemos tenido algún disgusto, el acercarnos a pedir perdón si hemos fallado en algún momento. Son las maneras, hermanos, pues, de prepararnos en estos tiempos, saber tender la mano a quien lo necesita. Tantos y tantos hermanos nuestros que se están viendo tan afectados por esta pandemia, quienes han perdido un ser querido, que hace algunos momentos me invitaban y me pedían hacer oración por nuestro hermano Tranquilino, que fue llamado a la presencia del Señor por esta pandemia, por este virus, y que nuestros hermanos, espero que también nos están sintonizando por estas redes sociales, pues darles palabras de aliento y de esperanza a ellos y a todos aquellos hermanos nuestros que han vivido y que se han visto afectados por esta pandemia. Dios se hace presente también en sus corazones. Los alienta a seguir adelante. Dios es su consuelo, Dios es su fortaleza. No bajemos la guardia. Sé que hay una gran tristeza, sé que hay un gran vacío ante la pérdida de un ser querido, pero también abrámosle el corazón a Dios para que Él nos consuele, para que Él nos dé la fortaleza, nos dé las fuerzas para seguir adelante. Muchos hermanos nuestros que por esta situación pues no han recibido la bendición en sus últimos momentos, no desconfiemos. Desde aquí estamos orando por ellos, se los estamos presentando al Señor. Y creo que esta es una obra de misericordia espiritual que todos como hijos de Dios tenemos que adentrarnos. Orar por los enfermos, orar por quienes han fallecido y por sus familias, para que el Señor les dé el consuelo, les dé la fortaleza. Pidamos pues al Señor, hermanos, que por intercesión de Santa María de Guadalupe, que ahora estamos celebrando su docenario, nos haga a nosotros vivir en esa humildad, en esa sencillez, disponernos en ese encuentro con el Señor como lo hacía María desde la oración, el poder decirle al Señor, hágase en mí según tu palabra, es decir, reconocernos como instrumentos de evangelización de Dios en estos tiempos, y pongámonos y ponernos también al servicio en la caridad, en la misericordia de aquellos que más lo necesitan, que más lo requieren, así sea. Sientan amables en ponerse de pie. Los invito, hermanos, a que hagamos profesión de nuestra fe y respondemos a cada petición. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Es importante esa presencia del Señor en nuestras vidas, pero que también hagamos nuestra profesión de fe. Por eso les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que ha nacido de María Virgen, padeció, murió y resucitó, y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna? Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar, en Jesucristo nuestro Señor. En esa humildad sigamos orando ante el Señor por nuestras diferentes necesidades y decimos juntos, escúchanos Padre. Pedimos por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos para que a través de nuestro ministerio sacerdotal podamos hacer presente a Cristo en el corazón de nuestras familias, de nuestros fieles. Oremos. Pedimos también por nuestras autoridades civiles y sus colaboradores, para que asistidos por la sabiduría y fortaleza divina, luchen siempre por el bien común, por el bienestar de nuestras familias. Oremos. Por cada uno de nosotros, por nuestras familias,
por sus intenciones, para que el Señor se haga presente en sus corazones y les conceda vivir en el amor, en la unidad y en la corresponsabilidad. Oremos. Pedimos también por los más vulnerables, los enfermos, los ancianos, los migrantes, los moribundos, aquellos que viven lejos de sus hogares, quienes se encuentran también privados de su libertad, para que el Señor les conceda la paz, la tranquilidad, la fortaleza y los acompañe en estos momentos tan difíciles que padecen y viven. Oremos. Pedimos también por todas aquellas personas que nos han pedido una oración o que nosotros nos hemos comprometido a orar por ellos, para que el Señor asista a sus diferentes necesidades e intenciones. Oremos. Finalmente, recordemos a todos nuestros seres queridos, familiares, bienhechores, difuntos, que han sido llamados a la presencia del Señor, para que el Señor tome en cuenta sus buenas obras realizadas en este mundo y los corone con la vida eterna. Oremos. Padre Santo, escucha y atiende el corazón de estos hijos tuyos que te imploran con humildad, de tal manera que, asistidos por tu sabiduría y por tu misericordia, se sientan fortalecidos y sean testimonio de amor para sus hermanos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, sean tan amables en tomar asiento. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Somos este sacrificio, así lo de su nombre, para nuestro bien de sus santidades. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas, y puesto que no tomemos merecimientos en que apoyarnos, socórranos el poderoso auxilio de tu benevolencia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, y es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre, Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando gozoso su alabanza. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan. Te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Sigifredo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Que estás en el cielo, santificado. Tu voluntad
sé que es caer en tentación. Me rezo, me líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz y nos llena de su amor, dense un signo de comunión fraterna. La paz. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Oremos. Saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos, Señor, que por nuestra participación en estos misterios, nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey llamada. Señor, danos vocaciones, danos sacerdotes religiosos y laicos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes religiosos y laicos, según tu corazón, así sea. Pues solamente, hermanos, recordarles que hemos vuelto al semáforo rojo, invitarlos a esta corresponsabilidad, a cuidarnos, a permanecer en casa. En la parroquia de la Purificación, el día a partir de mañana, pues no habrá ya celebraciones de la Eucaristía presenciales en las demás capillas. Nos quedamos solamente con las misas que se están celebrando aquí por el docenario, 7 de la mañana, 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. También, pues con un número reducido de personas, les pedimos que pues todos lo sigan a través de las redes sociales, las plataformas digitales, por el canal de B15, que también pues es un gran apoyo para nosotros en estos momentos. A partir del próximo domingo, pues también solamente tendremos una misa a puerta cerrada en el Templo del Tránsito, solamente los lectores, el coro, los sacerdotes, y invitarlos a que todas estas Eucaristías las sigamos con fe, con gran amor, desde las redes sociales y las plataformas digitales, hasta que no cambie pues esta situación que estamos ahorita viviendo. Hay que cuidarnos, hay que ser corresponsables, ¿verdad? Aquí está la responsabilidad ahora sí de cada uno de nosotros y de nuestras familias. Vivamos pues nuestra fe desde el hogar, la fe desde nuestra casa. El Señor esté con ustedes. Inclinamos nuestra cabeza para recibir la bendición. Que Dios omnipotente y misericordioso los santifique con la celebración del advenimiento de su Hijo unigénito y los llene de sus bendiciones, ya que creen que Cristo vino al mundo y esperan su retorno glorioso. Amén. Que durante toda la vida les conceda permanecer firmes en la fe, alegres en la esperanza y eficaces en la caridad. Amén. Que los enriquezca con los premios eternos cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria el Redentor, de cuya encarnación llenos de fe se alegran ahora. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros estudios y nuestras necesidades, que permanezca para siempre. Amén. Vayamos a vivir nuestra fe. Pueden ir en paz. Que tengan una excelente tarde-noche. Dios los sigue bendiciendo. Gracias.